Ya iniciamos la grabación, iniciamos la clase del día martes 1 de septiembre, ya iniciamos septiembre, primero de septiembre. El objetivo de la clase de hoy será, vamos a ejecutar, vamos a repasar lo que es el cubrimiento del balón. Recuerda lo que hicimos en la clase anterior. El objetivo es repasar el cubrimiento, reforzar, cubrir, cubrimiento de balón y combinar acciones, la acción estrella del básquetbol. ¿Ya? Ese sería el objetivo del día de hoy. Busquen sus materiales, busquen agüita para que iniciemos. Hola Mari Carmen, hola a todos los que se integraron al último, la Francisca Pérez, al Benja, saludos, hola, hola, a la Carla Aravena, al Matías, no lo había saludado. Ya, iniciamos, vamos a iniciar calentamiento. Todos de pie, todos y todas de pie. Espero estén con ropa cómoda. Vamos a iniciar el calentamiento. Iniciamos suavecito. Suave, suave. Soltemos brazos. Suelto brazos, abro, cierro, muevo hacia arriba, hacia abajo, arriba, abajo, a los lados, en círculo, hacia círculo hacia adelante, círculo hacia atrás. Muy bien. Arriba, abajo. Excelente. Muevo pies. Giro la pierna. Desde atrás, pasa hacia adelante. Desde atrás, pasa hacia adelante. Mira mi cuerpo. Gira igual. Gira tu cuerpo y giro la pierna. Gira tu cuerpo y gira la pierna. Bien. Con la otra, con la izquierda igual, desde atrás, pasa hacia adelante. Bien. Muevo las muñecas, hacia afuera, giro hacia afuera, giro hacia adentro. Muy bien. Muevo tobillos, los tobillos, la punta se pega al suelo y se mueve el tobillo hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, cambio con el otro, la otra, el otro pie igual, izquierda y derecha, muy bien. Y comienza a trotar, suave. Ya estamos un poquito más activos. Movilidad articular. Suave, suave. Trote, trote. Muy bien. Trote suavecito. Trote.
troto suavecito. Bien. Troto hacia adelante. Troto hacia atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás, muy bien. A los lados. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Y derecha. Muy bien. Y vuelvo a mi lugar de inicio. Salto. Derecha, izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. Eso es. Derecha, izquierda. Bien. Continúe, continúe. Sigo mi trote. Sigo trotando. Sigo trotando. ¿Me veo bien o no? ¿Sí? ¿Me veo bien? ¿O me veo cortado? Sí, pensé que se me había ido el internet. Sigo el trote. Sigo mi trote. Patada adelante. Patada, me devuelvo. Troto un poquito hacia adelante. Patada, me devuelvo. Troto adelante, patada. Vuelvo. Patada, vuelvo. Patada. Vuelta. Muy bien. Sigo en mi lugar. Ahora, separo piernas. Separo piernas. Mano derecha toca pierna izquierda. Mano izquierda toca pierna derecha. 20 veces. Cuente 20. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Bien, sigo el trote en el lugar. Siga trotando. Siga trotando. Mano en la cintura. Mano en la cintura. Muy bien. Y ahora, mira, pausa. Mi cuerpo, mi parte inferior, o sea, las piernas se quedan quietas. Mis piernas se quedan quietas y gira mi tronco. Solo mi tronco. Hacia derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Lo que más pueda. Lo que más pueda. Que más pueda. Bien. Y sigo el trote. Sigo el trote, sigo, sigo. Ahora, mira. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Hagamos 20 veces. 20, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Ahora, mira mis piernas. Una adelante, la otra atrás. Una adelante, la otra atrás. Y cambiamos. Cambio, salto y cambio. La pierna que está atrás pasa adelante, la que está adelante pasa atrás. Vamos, cambiando. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Sigo mi trote, siga trotando. Recupere, se respire. Sigo mi trote. Muy bien. Y me voy al suelo. Me siento en el suelo. Me siento en el suelo. Y mira lo que vamos a hacer. Estoy sentado en el suelo, solo me apoyo en mis glúteos. Solo me siento en los glúteos. Levanto las piernas, las manos arriba. Y solo apoyado de glúteo. Ahí, mira. Aguanto. ¿Vale? Prepárese. Todavía no. Yo les digo. Aguantamos. Desde ahora. Levanto piernas, las dos, los brazos arriba y aguanto. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descanse. Descanse. Me ubico en posición mariposa, sentadito igual. Mariposa y suelto piernas. Se mueve. Arriba y abajo. Arriba y abajo, posición mariposa. Eso es, arriba y abajo. Muy bien. Y estiro. Estiro mis piernas. Y mi tronco gira. Gira hacia un lado. Sin levantar. Glúteo, mis glúteos están pegados en el piso. Mi tronco gira hacia un lado, cualquiera de los dos. Y mantengo. Mantenga ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que más pueda. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelvo al centro y ahora giro hacia el otro lado mi tronco. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, atención, sentados, apoyo mis manos, las apoyo atrás y levanto mi pie, se apoya, la planta se apoya en el suelo, y el otro pie se levanta junto con mi cuerpo. Levanto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, así estoy mejor, ahí me veo mejor. Mis manos atrás, mi pie se apoya en el suelo y el otro se levanta junto con mi cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Y descanse. Tome agüita. Y comenzamos la clase, el desarrollo. Yo voy a buscar mi agua. Y comenzamos el desarrollo. Buscamos el balón, busque su balón. Buscamos el balón.
y comenzamos a jugar con el balón. Bote suave. Bote, bote. Muévase de un lado hacia el otro. Boteo de balón. Boteo de balón. Me muevo, camino por diferentes lados, de derecha a izquierda, mano derecha, mano izquierda. Separo una pierna adelante, la otra atrás, una adelante, la otra atrás. Y mando el balón por entre medio. Puede ser así. O puede ser continuo. Puede ser continuo. Si es que puede. Cambio de pierna igual. Derecha, izquierda. Cambio de pierna. Y pausa. Lanzo el balón de una mano a la otra. Lanzo de una mano a la otra. Lanzo el balón de una mano a la otra. Juegue. Juegue con el balón. Pase el balón por entre medio de las piernas. Derecha, izquierda. Alrededor del cuerpo. Eso es. Por todas partes que usted pueda. Bien, juegue, juegue con el balón. Y atención. Busquen su casa 5 objetos pequeños. 5 objetos pequeños. Pueden ser, por ejemplo, juguetes, 5 juguetes. 5 tapas de bebida, 5, cualquier cosa que usted tenga en su casa, lo que tenga a mano, lo más fácil que tenga por ahí. Yo tengo 5 Legos. Mira, aquí encontré unos Legos. Tengo 5 Legos. Tengo 5 objetos, puede ser cualquier cosa que usted tenga, no se complique, lo primero que pille. Puede buscar vasos plásticos también, si tiene vasos plásticos. Y atención. Ubicamos una fila. Hacemos una fila con espacio de un paso entre los objetos. Ubico uno, doy un paso. Ubico el otro, doy un paso. Ubico el otro. A un paso cada uno. A un paso cada uno de los objetos. Si tiene menos espacio, el espacio que le alcance. No es necesario usar los 5 objetos. Si le alcanzan 4, utilice 4. Si le alcanzan 3, utilice 3. ¿Ya? Entonces, muy fácil. Me ubico al principio. Me ubico en el primer objeto. Y comienzo, voy dando botes y realizo zigzag. Zigzag por entre medio de los objetos. Entonces me ubico en el primero, dando botes. Bote.
y zigzag, muy fácil. Y comienzo nuevamente, bote, zigzag. Y nuevamente inicio, derecha, izquierda, cambio de mano. Repito, derecha, izquierda. Y repito. Vaya jugando con la derecha, con la izquierda. Ahora, atención. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo o no? Yo solo veo al Álvaro y al William, al Felipe. El resto está trabajando. ¿El resto me sigue o no? Los que no tienen la cámara activa. Sí, ya, la Mari Carmen sí. A ver, voy a esperar respuesta del resto. Porque quizá activaron la cámara y se fueron, quién sabe. Parece que no están ahí. Dime, Mari Carmen. Tío, hay un problemita. ¿Qué te pasó? Es que no tengo un balón. ¿No tenés balón? No, no tengo. ¿Ninguna pelota? Ni, no, ninguna. Ni de tenis, ni chica. No, nada. A ver, ¿puedes jugar con un peluche? ¿Tenés peluche? En vez de tener botes, lo vas lanzando hacia arriba, sin dar botes. ¿Y un globo sirve? Sí, te sirve un globo, sí. Ah, ya. Ya, tío, esa era la pregunta. Si no logras dar bote con el globo, lánzalo hacia arriba, ¿ok? Ok, tío. Y a ver, ahí llegaron unos mensajes. Dice ya la Mari Carmen, sí, el William dijo que sí está, la Francisca Pérez también. Bien, Tomás, excelente, súper. El Benjamín también, el Bustamante también. ¿Quién es Ole Kram Espinosa? No identifico quién es Ole Kram Espinosa. El Marcelo, ya, súper. Ya, continuamos, seguimos utilizando el zigzag, pero ahora me devuelvo de espalda. Rapidito, mira. Hago el zigzag, zigzag, zigzag. Llego al final y rapidito por el lado de los objetos sin hacer zigzag, me devuelvo rapidito de espalda, con bote. Inicio nuevamente el zigzag. Bote, bote, bote. Llego al final y rapidito me devuelvo con el bote. Vamos. Vamos, vamos, trabajando. Eso es. Cuando se devuelva de espalda, agregue velocidad lo más rápido que usted pueda. Dale, vamos. Trabajando, trabajando. Dale, dale, Álvaro. Continúe. Bote, bote. Y se devuelve rapidito hacia atrás. Bien, pausa, desarme el zigzag, recoja los materiales, aproveche de tomar agua, si necesita tomar agüita, aproveche. Aprovechen de tomar agua, si necesita.
Y recordamos lo que hicimos en la clase anterior. ¿Quién recuerda que hicimos en la clase anterior? ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿Alguien recuerda que trabajamos en la clase anterior o no? ¿No lo recuerdan? ¿Recuerdan que cubríamos la pelota? ¿Se acuerdan que estábamos cubriendo el balón? Lo primero, mira. Tuvo el balón, recordemos. Sin bote, primero, sin bote, tomo el balón. Mis pies bien abiertos, tomo el balón. Y lo alejo, pensando que atrás hay un rival. Si mi rival me está tratando de atacar por la derecha, lo alejo. Siempre con un pie anclado al suelo. ¿Recuerdan eso? Un pie anclado al suelo. Cubro la pelota. Cubro, dale, haciendo ese ejercicio. Cubrimos balón, lo tomo con las dos manos, pie pegado al suelo, un solo pie pegado en el suelo, y el otro lo puedo mover. Cubro el balón, cubro, lo alejo. Dale, vamos, practicando. Practique. Cobertura del balón. Lo tomo con mis manos. Un pie anclado en el suelo y me muevo. Cubriendo. Lo cubro, me atacan por la derecha, por la izquierda, lo alejo. Lo acerco, me muevo. Giro. Vamos, trabajando cobertura del balón. Dale. Piense que atrás tiene un rival que le quiere quitar la pelota. Si hay alguien que quiera jugar con usted, sin bote, Álvaro. Sin bote, solo ahí. Tome bien el balón y cúbralo, muévase. Hacia derecha, hacia izquierda, siempre con un pie en el suelo. Pensemos que hay un rival atrás. Me la quieren quitar, yo no lo voy a permitir. Bien. Excelente. Agregamos bote. Lo mismo, pero con bote. Cobertura. Ahora sí puedo caminar. Ahora puedo moverme, puedo caminar. Porque ya estoy dando bote. Cubro. Tengo ya un rival. Me la quieren quitar. Eso es. Me agacho un poco, mira, mi cuerpo baja un poco. Si yo doy el bote muy alto, mi rival va a tener más tiempo de quitarme la pelota. Si yo doy el bote más bajo, es más difícil para mi rival. Cubro, me muevo. Dale, siga cubriendo. A la señal, cuando yo les haga la señal, usted va a realizar bandeja. ¿Ok? Derecha, izquierda, salta. Dale, la bandeja ya la deberíamos tener dominada. Entonces, cubro. Les doy la señal. Aplauso. Toma el balón. Realiza medio giro y haga bandeja. Derecha, izquierda, bandeja. Y sigo cubriendo el balón. Lo cubro. A la señal. Giro, medio giro. Derecha, izquierda, salto. Dale, practique. Cubra el balón. Cubra, denme un segundito, espérenme. Ahora sí, cubro, me la quieren quitar, me muevo, señal,
medio giro, paso, derecha, izquierda, arriba, y sigo dando botes, sigo boteando, pura. Hoy día somos basquetbolistas profesionales, estamos entrenando. Curo, curo. Señal. Medio giro. Derecha, izquierda. Lanzo. Sigo. Sigo, sigo cubriendo. Señal. Medio giro. Sigo. Me la quieren quitar, cura. Señal. Medio giro. Bien. Lo mismo. Cubro. Cubro la pelota. Señal. Doy un pase. Recibo el pase. Medio giro. Y lanzo. Aplico lanzamiento al aro, no bandeja. Tiro. Y lanzo. Y continúo. Bote, bote, cubro. Cubro, cubro. A la señal. Pase. Recibo. Medio giro. Y lanzo. Recuerde el lanzamiento. No es necesario que lancen tan alto. Pueden lanzar a una pared. O pueden lanzar hacia arriba. ¿Vale? Vamos. Cubriendo. Cubriendo el balón. Le puedo pedir a alguien que me devuelva el pase, le puedo dar el pase a una persona o a una pared. Cubro. Señal. Pase. Recibo. Giro. Y lanzo. Continúo cubriendo. Cubro, cubro. Nadie me la quita. A la señal. Pase. Recibo, giro y preparo mi lanzamiento y lanzo. Y sigo, sigo boteando. Me muevo. Cubro, cubro. Señal. Pase. Recibo, giro, lanzo. Bien, pausa. Pausa, pausa, tomen agua, descansen un minutito, tomen agua y descansen un minuto. ¿Les resulta hacer esas acciones que estamos haciendo o no? ¿Se les hace muy complicado? ¿Les resulta? Yo veo que al Álvaro y al Felipe les resulta porque los tengo ahí con pantalla. ¿Pero el resto les resulta o no? Cubrir el balón, dar un pase, hacer giro y lanzar. ¿Les sale o no? Es muy difícil. Muy difícil combinar todo. ¿A alguien no le resulta ninguna de las acciones? Los quiero escuchar. Sin balón puedes trabajar igual. Con un cojín. Trabajamos con un cojín. Yo. ¿Te sale William? Bien. Bien, William. Yo. Dime, Mari Carmen. Con el globo es un poco difícil, pero sí, cacho la actividad esa. Sí, es más difícil porque es más liviano. Sí. Pero igual puedes cubrir el globo sin dar botes. Claro. Puedes dar un pase y puedes hacer el gesto de lanzamiento. Igual se puede hacer todo. Sí. Bien, Mari Carmen, excelente. Tratando de adaptarse a las condiciones. Está súper bien, Mari Carmen. Ya, tío. El resto, a ver, el Ignacio, el Amacio,
el Willy, la Sofía, el Soto, ah no, el Soto lo veo, a la Martina, Acevedo, Josefa, el Rodrigo, el Alonso, ¿le resulta o no? Hay dudas, nunca me hacen preguntas, yo los puedo ayudar. Hay algo que no entiendan, algo que no les salga, ¿no? Sí. Ya, continuamos entonces, no recibí respuestas. Continuamos. Continúo. Muy fácil, ubico una pared. Pared. Pase desde atrás de la cabeza primero. Recibo. Boteo en círculo. Boteo en círculo. Pero mira cómo boteo en círculo. Me imagino que atrás hay una persona. Entonces, rodeo a la persona en círculo. La cubro el balón. Cubro el balón. Llego otra vez al frente de la pared y doy pase de pecho. Recibo. Cubro balón, pero ahora hacia el otro lado. Hacia la derecha. Cubro, cubro. Llego al frente de la pared. Doy pase con bote. Si es que puede. Pase con bote. Recibo y cubro nuevamente el balón. Cubro. Di los tres pases, llego a donde estaba, al frente de la pared, y lanzo. Lanzo el aro. Y recibo. Esa es la secuencia. Ojo la secuencia, repito. Esta es la secuencia. Primero, desde atrás de la cabeza. Recibo el balón, cubro. En círculo, pensando que atrás tengo un rival. Giro en círculo. Llego al lugar. Detengo el balón, pase de pecho, giro hacia el otro lado ahora, giro, giro, pensando que atrás hay un rival, llegué, la pared de mi amigo, mi compañero, le doy pase ahora con bote, me devuelve el pase mi compañero que es la pared, y giro, cubriendo, di los tres pases y me toca lanzar al aro. Es mi turno de lanzar al aro. Me preparo. Los pies en la cadera. Lanzo. Y giro, giro. Nuevamente repito la secuencia. Dale, vamos. Trabajando. Pase. Desde atrás de la cabeza primero. Recibo, giro. Cubro. Cubro. Cubro, cubro. Llego al frente de la pared que mi compañera, pase de pecho. Giro hacia el otro lado. Llego otra vez al frente de la pared, pase de bote. Me llega nuevamente, giro. Y lanzo al aro. Y recibo. Dale, practique esa secuencia, dale. Nueva secuencia. ¿Se entendió o no, Álvaro? ¿Entendiste? ¿Más o menos no entendiste? Ya, mira, parto. Atención, repito. Lo primero, me ubico frente a la pared. Envío pase desde atrás de la cabeza. Recibo. Y voy dando botes pensando que atrás hay un rival. Giro en círculo. Círculo completo. Llego nuevamente a estar frente a frente a la pared porque le hice el círculo completo y le envío el pase de pecho. Recibo y hago giro otra vez, pero hacia el otro lado. Giro hacia el otro lado. Cubriendo el balón. Cubro el balón. Lo tengo en mi poder y pase con bote. Hacia abajo. Lo recibo. Giro otra vez cubriendo. Cubro, cubro. Llego a estar frente a frente a la pared y lanzo. Hago tiro al aro. Tiro al aro. Y repito nuevamente la secuencia.
¿Sí? ¿Ahí sí o no, Álvaro? ¿Sí? ¿Se entendió, Soto? Dale, bien. Practíquelo. En aquí vamos a practicar pases, cobertura y lanzamiento. Dale. Esa es Soto, esa es Soto. Giro, giro, giro. Esa es Álvaro, ahí está, excelente. Bien cubierto ese balón. Pase de pecho. Excelente, Álvaro. Giro. Pase con bote. Recibo. Giro hacia el otro lado. Hay que girar hacia la derecha y la izquierda. Pero dale, está bien. Y lanzo al aro. Lance al aro. Punto. Excelente. Super, Álvaro. Vale, repítalo otra vez. Haga la secuencia 3 veces completa. Gira hacia la derecha y giro hacia la izquierda. ¿Le hiciste las 3, Álvaro? Sí, bien. Ahora, atención. Dale, Soto, termina tú. Termina, Soto. Bien, Soto, excelente. Lo mismo, procuren, pero ustedes procuren, tienen que hacer... Pausa, Soto, pausa, escúchame. Giren hacia la derecha una vez y después hacia la izquierda. Ahí vayan cambiando. Hacemos lo mismo, hagan lo mismo, pero en vez de lanzar... Está bien, Martina, si ya estamos terminando, nos queda una actividad, pero vaya nomás. No hay problema. En vez de lanzar a tiro al aro, lanzamos bandeja y terminamos. Lo hace 3 veces, última actividad y finalizamos. Dale, la última. Lo mismo, pero en vez de tirar en vez de hacer tiro al aro, hacemos... tiro de bandeja. ¿Dale? Vamos. Pausa, 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 pausa. Ya, chicos y chicas, estamos llegando al final. ¿Hay dudas, consultas, algo que quieran preguntar? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya, espero, yo igual espero porque yo también estoy un poco, yo me imagino que ustedes también están un poco aburridos ya del básquetbol, yo igual. Ya, esperemos que esta sea la última y la próxima semana les iniciemos una unidad nueva. Eso espero, ¿ok?
De todas formas, igual tenemos que hacer una retroalimentación de la evaluación y a la próxima semana espero mandarles el correo con su nota, ¿ok? Eso, chicos, no se vayan aún, déjenme pasar la lista, todavía no se vayan y quedarán en libertad. Denme un segundito. Ya chicos y chicas, quedan en libertad. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buena semana. Adiós, adiós, adiós. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Adiós, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, chao.